Voy a empezar el vídeo haciendo la infusión que me voy a llevar. La que estoy liando. Bueno, esto es lo que me voy a llevar. Me voy a llevar para pasar la noche el termo este, para limpiar esto, lo que llevo aquí. Agua y la proteína. Es lo que me voy a llevar. Y con esto aguanto, porque me he dado cuenta de que me llevo algo de comida y la verdad es que me sienta mal. Porque como ya he cenado, me sienta mal comer algo más en medio de la noche. Así que me llevo la proteína por si me da hambre. Agüita y mi infusión. Bueno, pues nos he enseñado lo que me llevaba ayer en el bolso. Acabo de llegar. Hace nada, me he puesto esto porque ahora me voy a duchar. Pero antes de ducharme tengo que preparar las meriendas y demás. Bueno, las dejé ayer preparadas. Solo le dejé los bocadillos que tengo en el congelador, sí que los metí en el bolso de Mark y Alexis. Pero Martí, por ejemplo, que no se lleva fue ni nada de eso, no lo tengo preparado. Entonces voy a prepararles el desayuno. Y me voy a tomar un café. Porque si no, de pie con bolo. No tengo sueño ahora mismo, pero sé que dentro de un rato me va a entrar el sueño. Así que me voy a tomar un café, primero de todo. Porque se me acaba el temacho. Que era lo que me hubiera gustado tomarme. Tengo para que el gato revolucionado de una manera. Ay, que no me queda ni para uno. No me queda ni para uno, tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo hoy. Pues eso, me voy a tomar café. No me queda otra. Que no quiero café porque es más fuerte, como que me acelera más. Bueno, voy a hacer un brownie que ya tenéis la receta por ahí en taza para Alexis y para Axel. Y voy a preparar la merienda de Axel y Martí. Bueno, aquí se me ve más iluminada. Vale. Voy a enseñaros el brownie porque voy a hacer un diferente hoy. Voy a poner un huevo. Esto es para que tengáis algún truquito más. Tengo aquí un petit de lo grandote que está a punto de caducar, así que solo voy a poner, lo tiene mucha proteína, así que vamos a poner el brownie, digo yo, el yogur. Vale. Y no sé por qué lo he puesto en esta taza. Lo movemos, mezclamos todo bien. La harina de avena. Unas 3 cucharaditas, más o menos. Y un pizquito de para que suba el bizcocho. Y ahora ya le podemos poner el sabor que queramos. Yo ya solo voy a hacer de chocolate, pero lo podemos poner. Si nos falta un poco de leche, que se ha quedado un poquito falto, le voy a añadir un poquito de leche, de bebida de avena, vamos. Y ya sé por qué he puesto yo este vaso en vez de la taza, porque iba a calentar la bebida para hacer el batido de fruta, que tengo aquí la fruta. He sacado la fruta aquí. Tengo ya aquí. Le voy a poner hoy estas 3 piezas de fruta con galletas que están por aquí. Voy a sacar un paquete porque quedan pocas. Con galletas integrales. Y nada, esto le voy a poner cacao 100% y almíbar. Voy a hacerle 2. Le podemos poner de los. ¿Dónde estaba el rabinsada? Lo estaba buscando ayer. De los saborizantes, se le puede poner un poquito de saborizante. Este, por ejemplo, que es de sabor a cheesecake, le pongo un chorrete y le da un muy buen sabor a los bizcochitos estos, sin necesidad de añadirle azúcares o... Pero igualmente le voy a poner cacao 100% y nada, al microondas 2 minutitos y listo. Ahora lo enseño. Mientras se calienta la leche para el batido, que tengo aquí la batidora.
va a costar muchísimo más el cuando no duermes de noche, pues al otro día aguantas. Pero la verdad es que lo estoy llevando bastante bien. Llevo 3 noches seguidas y he aguantado con la campeona, eso sí. Hoy libro, aunque bueno, hoy ya pues he salido, pero hoy libro, hoy y mañana libro. Así que bueno, después de la tormenta llega la calma. Así que ya hoy no me pienso acostar hasta la hora de la siesta, o así, a lo mejor he hecho un ratito, pero si el cuerpo me aguanta ya dormiré por la noche. Bueno, aquí tengo esto ya batido, que le voy a echar unas pepitas de chocolate blanco que tenía por aquí. Bueno, así como ha quedado este brownie, he partido la mitad, por eso veis que ha quedado tan poco, porque he partido la mitad para él y la otra mitad para Axel. Ya se ha quedado. Venga, que nos vamos al cole. Apriétate el cinturón, Axel. Bueno, esta es la comida de hoy, salmoncito con soja, arroz blanco, arroz negro y arroz integral y aguacate, también lleva aguacate. Uno sí que se ha bañado, ¿quién se ha bañado en la piscina? Yo. ¿Estaba buena? Sí, bueno, no, helada. ¿Y para qué te metes? Popa, porque estaba sudando. ¿Sí? ¿Se ha bañado en la piscina Martín? No, ¿por qué? Porque ha venido el pinrelillo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo estaba la piscina? Helada. Y yo estoy, mira, mi cara. Y ya. Estoy en las últimas, pero estoy disfrutando del día. Nada. En un ratito estoy ya metiendo la cama. Lo prometo. Pero vamos a seguir disfrutando la tarde un ratito más. ¡Ay, ay, ay! Hola. Vamos a hacer las patatas guisadas. Y he puesto esto, que lo he comprado, bueno, que le enseñé la compra. Y lo vamos a... Voy a ir con el aceitillo para que suelte su cubito. Una verdura, que esta es la verdura que le voy a poner. Zanahoria, dos zanahorias y la cebolla. Y ahora voy a añadir, pero ya esté más o menos todo, las patatas, la carne. Que la carne sí está aquí, que la hemos cortado un poquito más pequeñita para que no sea tan grande. Y las patatas y le voy a poner un poquito de caldo. Vale, me voy a ponerle agua y le voy a poner caldo. Y nada, esto se hace poco a poco y listo. Le voy a añadir la carne para que ya le bajan un poquito de... Aquí vamos a sellar la carne. He puesto el vino y vamos a dejar que hierva un poquito con el vino. Y ahora le vamos a añadir patatas y el caldo. Y listo. Bueno, vamos a dejar que hierva bien para el sellado de la carne. Ya digo, estos trozos así grandes para dar sabor, ¿eh? Más que otra cosa. Así que nada, lo dejamos ahora que el vino se evapore un poquito. Le añado las patatas y el caldo. Bueno, ya le he puesto, como veis, el caldo, las patatas y el chorrete de tomate para darle colorcillo. Y el caldo, le he puesto un bote, le he puesto 2 litros de caldo de cocido. Que se llama el paquete, vamos. Y ya está. Eso se le puede echar también agua y... Y pimentón. Y pimentón. Pimentón dulce. Se le pone un poquito también. Bueno, el pimentón hay que echarlo más tarde, ¿eh? No, se lo puede poner ya. Le ponemos el pimentón dulce. Y listo. Ahí esto ya. Esto también está listo para hacerse. Esto ya se hace solo prácticamente. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana. A las 8. Nada, tengo aquí a mi Martín, que me hace compañía. Y voy a dormir ya. Ahora sí que voy a dormir ya. No me echéis bronca porque me digáis que no duermo, que tal, que estoy bien. De verdad que yo siempre he sido de dormir bastante poco. Así que no me cuesta trabajo el pasarme, pues eso. He pasado 48 horas sin dormir. Ahora descanso hoy. Ya duermo. Mañana me pasaré el día descansando. Lo prometo. Y está haciendo Guillermo, que está haciendo batido de fruta para de postre, y las apetecía batido de fruta, y eso que se oye es la batidora, ¿vale? De plátano y fresas. Así que bueno, no sé yo si eso por la noche, no sé, pero bueno, les apetece eso mejor que otra cosa. Y nada, que seguir grabando, que tengo un vídeo de la compra también para
para editar, que no sé si saldrá antes o después que este. Tengo varias cosillas, así que bueno, me estoy portando bien y estoy subiendo 2 vídeos a la semana, que es lo que quería. Así que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale like. Y tengo también pendiente que tengo que haceros el back cooking de esta semana, que ya lo sacaré para la semana que viene, claro, porque esta semana ya tengo los 2 vídeos hechos para la semana siguiente. Pero bueno, que tendréis también el vídeo de back cooking. Sin más, me despido, nos vemos en el próximo vlog.